ya estáis a salvo. Alejaos todo lo que podáis. ¡Es una muerte segura! Sí, para los malos. ¡Veré qué puedo hacer con esto! Aloy, ¿tú estás segura? Si algo nos enseñó la venganza de los Sith es que no era muy buena... Bueno, venga, dale. ¡Uy, qué calentita! Joder, la verdad es que Horizon Forbidden West es precioso. Espérate, ¿a quién me recuerda todo esto? ¡Hombre, ya lo sé! ¡Ghost of Tsushima! ¡Qué cabrones, nos han copiado lo del viento! ¡Pero qué viento hacen Horizon Forbidden West! Bueno, esto había que hacerlo. Pero puede parecer que Horizon Forbidden West sea un juego de PlayStation 5, esté publicado bajo la carátula de PlayStation 5, pero no es un juego de PlayStation 5. Es que, ¿habéis visto cómo se mueve ese fino cabello? ¡Me descojono yo del FIFA y sus físicas de mierda! Aloy, ¿estás bien? ¡Te está atacando tu pelo! Mirado. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. ¡Un milagro! Ahora es posible tener bajo control el pelo encrespado. Nuevo Pantene Miracle Sadiosis. Su fórmula enriquecida con pipas, niebla y retraso mental transforma el pelo encrespado en definido con un solo uso. No me lo puedo creer, otra vez los Simpson lo han vuelto a hacer y predijeron el pelo de Aloy hace casi 25 años. Joder, ¿por esto 500 pavos? Es poco, esto sí que es la siguiente generación. ¿La siguiente generación? No, esto es por lo menos dos más, esto es de la PlayStation 7. ¡Anda, mira, está José Luis con toda la familia mudándose! Horizon Zero Dawn es un juego que vendió 20 millones de copias, una de las nuevas IPs más vendidas de la historia, y Forbidden West es una secuela que amplía de forma masiva todo lo del primero, con un juego inmenso, un mapa increíble. Yo creo que si pones el mapa de Far Cry Primal nadie se da cuenta. Vale, ahora en serio, a nivel técnico es el juego más bestia que he visto en mucho tiempo. El mundo está lleno de árboles, matorrales, animales... Es un mundo abierto que puedes recorrer de punta a punta sin problemas, y de hecho, teniendo en cuenta que Zero Dawn me dejó un poco frío, un poco extinguido. Este chiste no estaba en el guión por un motivo. Si congelas bastantes máquinas y las acabas, la consideraré superada. ¿Qué cojones le pasa en la cara a este pavo? Será Zero Dawn, pero tiene la cara como calamardo cuando está guapo, es de corchopán. Vamos, que Zero Dawn a mí no me gustó mucho, pero Horizon Forbidden West me está gustando más de lo que pensaba. Aún así, la historia que cuenta le cuesta un poco arrancar y hay personajes como Silence que no entiendo. Pero, como diría Happy, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que ya hablaremos de todo eso cuando acabe el juego en un jodiendo. ¡Tengo impulso! ¡Cuidado! Tiene impulso. Pero ahora quería hablar de que este juego me hace mucha gracia, me hace mucha risa porque al ser tan grande es normal que esté un poco roto. A ver, en concreto diría que ligamento cruzado, acondroplasia tobillar y síndrome del pie oriental como todo a la vez. No es malo, relajarse. No estoy diciendo que Horizon Forbidden West sea malo, tiene fallos, yo me los he encontrado y os los pongo en un vídeo. Así me evito un poco a los subnormales. Pero es que me hace mucha gracia porque vas andando por ahí y dices, oiga señor, yo no soy un entomólogo ni médico en general, pero creo que el cuerpo humano no funciona así. ¡Hola! ¡Ay Dios, qué susto! ¡Hace un rato no tenía cuerpo! Vosotros, cuando tenéis pelo, el pelo largo, lo tenéis que ir luciendo. Porque si no, el día de mañana se os cae y empezáis... ¡Es increíble! ¡Todos piperos! ¡Es increíble! Jo, sin duda estoy en la cima de mi carrera. Y me descojono con Aloy, no porque sea muy divertida. Aloy está escrita muchas veces para tener una personalidad dura y cuando quiere tiene mala hostia, pero el 99% del tiempo estoy mirándole el pelo y me parto el culo. Aloy. No hay tiempo. Aloy, ¿no sería mejor cortarse el pelo? Es que te veo sufrir. Hace unos años, la última trilogía de Tomb Raider intentó introducir físicas en Lara Croft para mejorar la forma en la que su pelo interactuaba con el cuerpo, y es una de esas cosas que queda rara en casi cualquier videojuego. Pero las físicas de Guerrilla lo han roto. Bueno, roto o mejorado, la verdad es que no lo sé, porque me encanta ver hablar a Aloy con ese pelo tan marchoso. Es que no hay por dónde cogerlo, se mueve mucho, se mueve demasiado. Estás viendo una cinemática y de repente ¡pam! Intenta agredirle. Aloy, pero que en serio, que te está intentando matar. ¡Dejadme salir!
A ver, os voy a contar un secreto. En el mundo de Horizon Forbidden West no se clasifica a la gente socialmente por su posición económica, su raza o su sexo. La sociedad de este juego es mucho más avanzada y se organiza estamentalmente en función de tu pelo. Aloy, por supuesto, está en la cima de la pirámide. En Horizon Forbidden West, los muchiflops de PS5 están todos centrados en el pelo de Aloy, y por eso casi todo el mundo lleva el pelo recogido. Esta gente de pelo indefinido sería la base de la pirámide. En el siguiente escalón aparece Tom Holland, porque siempre aparece... digo, Tolan, que el pobre tiene la cabeza como si le hubieran prendido fuego de pequeño. La mitad del pelo está hecho y la otra mitad no. ¡Anda como yo! Y evidentemente, como cabía esperar en este mundo postapocalíptico, los hombres de bien que han sobrevivido eran todos seguidores del Socas. Gracias, pero ya he esperado bastante. ¡Ni de coña, chaval! Es la hostia, hay un huevo de peña que lleva este peinado. Grandes, pequeños, importantes o no, la secta del Socas está muy presente. Pero también me gusta mucho el caso de Talana, porque es como, sí, tienes el pelo recogido en una coleta, pero hay que aguantar las físicas de la mata viviente de Aloy. Así que el pobre pelo de Talana es como de PlayStation 3. Tú sigues siendo mi mejor tordo. A ver, esto de tordo, yo lo llamo a plantar un pino, pero he mirado en la RAE y se ve que no. Y en el juego tampoco, yo quiero que ahora todos seamos tordos entre nosotros. ¿Crees que le irá bien sola? Pues claro, es mi tordo. Uy, uy, hay que hablar de esta escena del principio porque explica a la perfección el rollo este de la pirámide. Está Aloy con su pelo salvaje, pero muy loco. Petra con el pelo recogido. Y este random que no es que tenga un pelo de mierda, es que debe ser un vagabundo porque no tiene ni el cuerpo terminado. Hay personas de segunda en este juego, ¿eh? Hay pelo de segunda y personas enteras de segunda. Acojonante. Están aquí. ¡Ole! Vaya fiestón ahí en la arena, ¿eh? ¿Qué tal lo estás viendo? ¿Estás bien? ¡Sí! Este es un vídeo un poco raro porque me apetecía aprovechar el material que tenía para hacer algo más cómico al principio, pero también creo que mucha gente igual viene buscando mi opinión. Todavía no lo he terminado y llevo unas 15 horas y, como os he dicho, Horizon Forbidden West me está gustando bastante más que el primero. Que, en realidad, si lo piensas, no tiene mucho sentido porque son dos juegos muy similares, pero este lo veo mejor en todo. Zero Dawn lo empecé a jugar cuando tenía COVID en verano, pero al final lo dejé a medias y el que terminé fue el God of War, del que tenéis vídeo bien fresquito sobre por qué Kratos es mal padre y Atreus un completo gilipollas. Y YouTube también un poco hijo de puta porque le puso una restricción de 18 años así por las jajas. En fin, que Horizon Forbidden West me lo voy a pasar porque me interesa saber qué pasa con el mundo que hay alrededor, porque la trama de fondo me llama un poco, aunque creo que tarda demasiado en tener una conversación importante, y el tema de las guerras tribales me da bastante igual, pero la movida con Gaia y Hades es interesante. Y lo que todavía me interesa aún más es ver cómo resuelven el intrincado misterio subyacente en el juego. Un juego con mujeres protagonistas, negros coprotagonistas, hombres blancos no protagonistas. No puede ser más progre este juego. ¡Es increíble! Incluso la hierba está inclinada a la izquierda. ¿Qué? ¿Pero qué demonios es esto? ¿Quién ha puesto diversidad pinzada en mi Horizon Forbidden West con pelazo? Black banana, na, 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 la clave está a partir de aquí, porque si no me empiezan a crujir, y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder, ¿y qué va a hacer Garros con esto? Pues no lo sé, pero la gente que me apoya es la hostia, son todos guapísimos y super majos.